El Centro Manuel Larraín, Centro Teológico Manuel Larraín, fue fundado hace 8 años atrás. Es un centro de investigación teológica que pertenece a la Facultad de Teología de la Universidad Católica y a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado. Ambas instituciones han puesto esfuerzos, personas, para realizar una teología de los signos de los tiempos, ya vemos. El Concilio Vaticano II, lo que pretende, como gran concilio que fue, es observar la acción de Dios en la historia, en nuestro tiempo, y responder a esos desafíos, a esas preguntas, a esos cambios, con la revelación de Dios, que ha sido transmitida por la Iglesia a lo largo de 2000 años. Actualmente estamos celebrando los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II, y lo que corresponde en particular a la Iglesia es observar lo que está ocurriendo en nuestra realidad, en nuestro mundo, en tantos planos: el plano ecológico, el plano político, cultural, el plano en general, ¿no es cierto?, de la globalización, que es lo que hace intercambiar tantos elementos que antes estaban desparramados. Pensar cómo Dios está actuando es reconocer las señales del reino de Dios en nuestro tiempo, señales que a veces no son fáciles de encontrar, porque en este mundo actúa la gracia y el pecado, como siempre. Bueno, el centro tiene por objeto obtener investigaciones científicas, es decir, investigaciones que vayan a ser publicadas en revistas teológicas internacionales, pero también en revistas y libros de difusión para un público más amplio. Tenemos, por ejemplo, una colección de publicaciones, y en estos años hemos conseguido, se llama una colección Teología de los Tiempos. Aquí tenemos este primer tomo, se llama Signos de estos Tiempos. Este fue el primer tomo, producto de un diplomado que dimos, distintos profesores de distintas partes, sobre este tema que para nosotros es clave. Después del diplomado le pedimos a los profesores que nos entregaran y arreglaran sus textos. Tuvimos después un coloquio internacional sobre el tema del catolicismo social chileno, que es el gran tema, diría yo, de la Iglesia chilena en el siglo XX. En este libro tenemos que recordar al Padre Hurtado. Lo propio del Padre Hurtado es esto: es un catolicismo que tiene en cuenta lo social. Hombres también como Manuel Larraín y otros más. Otro tema es es un libro de Cristian del Campo, el capellán general de Techo para Chile. Techo para Chile, que se llama Dios opta por los pobres. Está muy en línea del anterior. Se llama Reflexión Teológica a partir de Aparecida. La conferencia Aparecida trata el tema de los pobres. Lo que es interesante es que ya es la cuarta conferencia episcopal después del concilio que insisten en esta predilección de Dios por los pobres. Es notable. Uno puede decir que esta insistencia en la óptica de los signos de los tiempos quiere decir que aquí hay una señal efectiva del Espíritu. La Iglesia en esto son cuatro martillazos sobre un mismo clavo. La Iglesia da la impresión, tiene que darnos la impresión de que ha acertado medio a medio con este tema. Otro, no le hago mucha propaganda, es mío. Se llama Trazos de Cristo en América Latina. Son ensayos, especialmente ensayos cristológicos. Una serie de publicaciones que he venido yo haciendo durante estos años. Este otro es un libro muy interesante de Miguel Jaksich, jesuita que trabaja en la CBX. Se llama Política y Religión. Cómo la Iglesia se hace presente en el foro público. Y este último, del profesor Freddy Parra, de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, se llama Esperanza en la Historia, Idea Cristiana del Tiempo. El cristianismo tiene un mensaje de esperanza, tiene una
una noción esperanzada de la historia, cosa que no es para nada obvia, porque otro sistema religioso, otras religiones, no necesariamente tiene una visión de esperanza en la historia. Entonces, este autor trata este tema. Estamos preparando, va a salir pronto, muy buen libro de Antonio Ventué. Ajá. Sobre Jesucristo en relación a las otras religiones. Otro libro también ya está prácticamente en la imprenta, del profesor Juan Noemi, destacado teólogo chileno, sobre el tema de cómo es posible creer en la modernidad. Debo mencionar otro libro más. Es el primero que publicamos. Todavía no teníamos esta colección. Se llama El porvenir de los católicos latinoamericanos. Es el producto de una serie de trabajos que hicimos en los grupos del Centro Manuel Larraín. Teníamos grupos interdisciplinares de académicos de distintas partes, de distintas universidades, en los cuales abordábamos temas de actualidad, signos de los tiempos, los católicos en una sociedad democrática, el tema de la justicia, la injusticia, el tema de los cambios en la religiosidad, temas de la sexualidad, de la mujer, de la familia, tema de la inculturación del Evangelio en Chile. En esos grupos, que normalmente tenían unos 15 o 20 académicos, trabajando una vez al mes con reuniones periódicas, haciendo acta de todas las reuniones, bueno, al final sacamos un libro que tenía por objeto ofrecer una serie de materiales a la conferencia de Aparecida. Hicimos llegar los resultados de este trabajo a la conferencia episcopal y también a las autoridades de la reunión de Aparecida. Eso, otras cosas. ¿Qué va a pasar con estos 50 años? ¿Va a haber alguna actividad? Sí, nosotros estamos embarcados hace mucho tiempo en un proyecto, un programa de investigación. Este programa ya tiene unos 5 o 6 años, sobre el tema de los signos de los tiempos. En él trabajamos con dos teólogos argentinos, Virginia Scuy, que coordina este programa, Carlos Chiquendas, otro teólogo argentino que ha venido a vivir en Chile, y hay otros investigadores, teólogos, filósofos y sociólogos. Nos reunimos cada 2 meses y entonces ahí estamos elaborando nuestros trabajos de investigación, los criticamos, los desarmamos, los rehacemos. Vamos a sacar otro libro más para esta colección. Este año esperamos un segundo tomo sobre signos de los tiempos. Y además de esto, estamos levantando un proyecto de investigación sobre el Concilio Vaticano II. Tenemos reunidos a unos 8 o 9 académicos chilenos, también algunos extranjeros, que hemos estado ya cada uno viendo los temas que le interesa, y a futuro poder levantar una investigación, algún concurso Fondesit o algún otro tipo de concurso para seguir trabajando este tema. Ciertamente vamos a tener algunas presentaciones públicas y algunos otros escritos en revistas de difusión, revistas Mensaje y otras por el estilo. Es un tema de enorme actualidad para nosotros, es un tema absolutamente central. Ha habido bastante regularidad en lo que es el trabajo y las publicaciones, por lo que se ve. Sí. Y eso indica, o sea, que los signos de los tiempos son muy buenos para ustedes, en realidad, en el sentido de que están apuntando a algo que es necesario conocer más, quizás. Sí. El centro, al inspirarse en los signos de los tiempos y al querer desarrollar una teología de los signos de los tiempos, tienen una actitud esperanzada acerca de lo que está ocurriendo en la historia. Ese es el motivo central. Nosotros partimos de la base que Dios está en el mundo actuando, que el Espíritu Santo mueve a toda la humanidad por caminos que nosotros no conocemos muchas veces, la mueve al amor, a construcciones cada vez más humanas de humanidad. Y en ese sentido estamos llenos de esperanza. Es una época muy revuelta, es verdad. La injusticia siempre se baraja de un modo nuevo. Pero creemos que Dios actúa y creemos que esta historia tiene un final positivo, que es el final que se nos ha anticipado en Cristo resucitado
y que algún día se van a cumplir en toda la humanidad. Entonces eso, nosotros hay mucho tema, no tenemos suficiente fuerza para abordarlos todos, pero tenemos mucho entusiasmo para trabajar.